Este fin de semana he tenido algunas conversaciones con, con unos amigos que me parecen interesantes para traer al podcast. Ha sido el cumpleaños de Carlos Cruz Díez. Es un pintor venezolano, un gran estudioso del color y como una de las cosas que más llama la atención para un, digamos, no caribeño de lo que es Venezuela es su color, su colorido. Carlos Cruz Díez... Es sin duda uno de los mayores expertos en el tratamiento del color, como se puede ver en cualquiera de sus obras. Pero también me parece muy interesante la historia de los colores de la bandera de Venezuela. De ahí que empiece una serie de capítulos en este podcast titulados Colores de Venezuela. Empezaré este Colores de Venezuela 1 hablando de los colores de la bandera. Que una de las cosas que llama mucho la atención es que Colombia, Venezuela y Ecuador comparten los mismos colores de la bandera. ¿Por qué? Porque vienen de la misma bandera, la bandera madre que diseñó Francisco de Miranda. Francisco de Miranda nació en Caracas en 1750 cuando esa zona, Caracas, que todavía no existía Venezuela, era española. Y es el precursor. De la independencia de los países sudamericanos respecto a la corona española. Es hijo de un español y una caraqueña, aunque, aunque parece ser que también su madre era hija de españoles. Los padres de Francisco de Miranda eran mercaderes y en esa época, cuando los españoles iban a hacer las Indias, que es como se llamaba el ir a, a, a las colonias, generalmente iban con un interés claramente comercial. Muchos de los españoles que iban allí montaban sus empresas generaban riqueza y luego algunos de ellos venían aquí, volvían ya cargados de dinero. Acumular riqueza, ya sea comerciando, ya sea mediante la industria, solo se puede conseguir generando valor y dando a los compradores, dándole al mercado lo que busca. Para eso hay que invertir, para eso hay que trabajar, para eso hay que generar valor añadido y luego comerciar ese producto. Aquí se dan dos conceptos que creo que marcaron bastante la vida de Francisco de Miranda. Lo primero, ese movimiento migratorio de personas, su padre, eh, sus abuelos, igual que él, que también se movió por prácticamente todo el mundo, y el movimiento de capital. En la época de Francisco de Miranda, los que más buscaban ese concepto abstracto, pero a la vez tan necesario para la evolución de tanto de las personas como de las sociedades, que es la libertad, lo tenían precisamente los inmigrantes, los que iban a otro sitio y generaban esa riqueza y ese valor añadido que muchas veces la burguesía local no genera. Y este es el origen de que la aristocracia local caraqueña no aceptase bien al padre de Francisco de Miranda, quien fue nombrado oficial del batallón de milicias de Blancos de Caracas, pero se encontró con una oposición frontal con los que ya tenían una serie de Privilegios adquiridos. Eso es otra de las tónicas que siempre se, se repiten a lo largo de la historia y que también, pues, Francisco de Miranda intentó combatir en todo momento el intento por parte de unas personas de mantener unos privilegios que les ha otorgado el poder frente al nobus civis, ¿no? esa persona que se hace a sí misma, que genera industria, que genera comercio y que genera un valor añadido. A base de su propio trabajo, de sus inversiones y no de privilegios otorgados por terceros. Comento esto porque son, desde mi punto de vista, algunos de los orígenes de la forma de ver la política y la vida de Francisco de Miranda. Su gran pasión era la libertad y esto le llevó a que fuese a luchar en la guerra de independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra. Pero mucho más importante es su participación en la Revolución francesa, donde apoyó a los girondinos, lo cual le supuso posteriores problemas con los jacobinos. Una vez más, pues igual que le pasó a su padre, aquellos que controlan el poder quieren mantener sus privilegios por encima de cualquier otro. De hecho, le llegaron a detener y juzgar varias veces, aunque nunca tenían una excusa para poder cortar la cabeza que era práctica habitual en la época. Luego vuelve a América y empieza a planear la independencia de la hispanidad de los países hispanoamericanos respecto a la corona española. Pero como comentaba antes, yo creo que no le movía un odio a España, sino que lo que le movía sobre todo era esa pasión por la libertad. Eh, recordemos que en esa época, pues España. Vivió también en épocas turbulentas. Fernando VII nunca fue un buen rey con los españoles, y por supuesto, mucho menos con las colonias. Aunque sí que la ciudadanía española pues, siempre tuvo muy buen trato con, con la ciudadanía americana. Hasta tal punto que, en la. en la Constitución de Cádiz de 1812, en la cual. Se establecía que el poder y la soberanía era de la ciudadanía y no del rey. Empieza en su artículo 1 diciendo que la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Es decir, todos los españoles son iguales independientemente de la región donde hayan nacido o la región donde vivan. O dicho de otra manera. Un español de Madrid tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que un español de Caracas. Esto, para la época, fue una grandísima revolución, igual que fue la separación de poderes, que también recogía esa constitución, y una declaración de amor por la libertad por parte de los que redactaron esa constitución. No excluían a nadie. Daba igual el, el lugar de origen, daba igual donde. Residiese una persona. Todos eran exactamente iguales. Claro, el problema fue que esa constitución, aunque escrita en 1812, Felipe VII la abole en 1814 y se pasa de 1814 a 1820 haciendo purga de liberales, de afrancesados, eh, a los que les, a, les acusa de apoyo a los invasores franceses. Claro, en, en ese momento, eh, cualquier excusa es válida pues, para eliminar a cualquier opositor, ¿no? a la que estamos hablando de Venezuela, pues, lo que está ocurriendo allí. Y esto dura hasta 1820, cuando el 1 de enero Rafael de Riego hace un levantamiento militar que acaba cuando el propio Felipe VII jura la Constitución, el 18 de marzo, y luego el 20 de marzo publica un manifiesto del rey en, la, en el que dice que acata la Constitución de Cádiz. Es decir, la ciudadanía española, el pueblo soberano, lo que buscaba con esta constitución, entre otras cosas, era que todos los ciudadanos de la corona fueran exactamente iguales en obligaciones y en derechos, independientemente del lugar donde viven. Que entronca perfectamente con el, con el ideal de Francisco de Miranda. De hecho, Miranda crea la logia, la Gran Reunión Americana, donde al tomar juramento a sus miembros, en el mismo juramento debían repudiar a los tiranos a todos los tiranos y a todas las tiranías, a ambos lados del charco se estaban dando los mismos ideales, la misma revolución. Algunos querían mantener sus privilegios, pero en general la sociedad hispanoamericana y la española perseguían los mismos objetivos. Pero volvamos a Francisco de Miranda. Como digo, no le mueve yo no creo que le moviera ningún tipo de odio hacia España, sino el amor a la libertad y tanto es así que cuando idea esa nación de pueblos hispanoamericanos le llama la Gran Colombia en homenaje a Cristóbal Colón. Es decir, no, no, no pretende cortar vínculo es consciente que el, pues, España y la hispanidad nos han unido muchos siglos de historia conjunta y que es bueno el seguir conjuntamente independientes. Bueno, de hecho, para los españoles también es bueno que los países sudamericanos eh, sean independientes. Es, es costosísimo mantener un imperio. Y para la Gran Colombia crea la bandera que ahora conocemos como la bandera de Colombia, la bandera de Venezuela y la bandera de Ecuador. Con tres franjas horizontales de igual tamaño: amarillo, azul y rojo. Y el motivo por lo que le estoy dedicando este capítulo, este podcast, al, a estos colores, es por el origen de por qué Francisco de Miranda elige estos colores. Y es que cuando estuvo viviendo en Europa, Miranda conoció a Goethe en Weimar, donde uno y otro se quedaron admirados. Mutuamente. Miranda admiraba los conocimientos de Goethe, y este, a su vez, esa pasión por la libertad del caraqueño. Tanto es así que eh, Miranda le escribió una carta a un conde ruso que se llamaba Simón Romanovich Borostov, en el que le cuenta su encuentro con Goethe, y le dice: Primero me explicó la forma como el iris convierte la luz en los tres colores primarios. Después me comprobó por qué el amarillo es el color más cálido, noble y próximo a la luz, por qué el azul es esa mezcla de excitación y serenidad, una lejanía que evoca las sombras, y por qué el rojo es la exaltación del amarillo y del azul, la síntesis, el desvanecimiento de la luz en la sombra. No es que el mundo esté hecho de amarillos, azules y rojos, es que así, con una combinación al infinito de aquellos tres colores, lo vemos todos los seres humanos. Un país, Parte de un nombre y de una bandera, y se convierte en ellos como un hombre que cumple su destino. Es decir, Francisco de Miranda quería recoger en esos tres colores, en esa bandera, sus sueños de libertad, igualdad y fraternidad. La bandera madre ondeó por primera vez en 1806 en un barco inglés en Haití, y la primera vez que fue izada en tierra firme fue en la torre parroquial de Vela de Coro el 3 de agosto de, de ese mismo año, de 1806. Para quien no conozca Venezuela, Coro está en el estado de Falcón, que está al norte, lo baña el mar Caribe y el Golfo de Venezuela, lindando al oeste con, con Zulía. Una de las cosas que más llama la atención de Falcón son sus grandes contrastes. El mar, la montaña, plantas, animales colores que no hemos visto aquí nunca, todo se mezcla en, en una combinación que es una auténtica delicia para los ojos y hay un punto dentro de coro que es el monumento a la bandera, o sea, ya dentro de esa gran combinación de colores que es, como digo, todo el estado de Falcón, en general toda Venezuela, en general todo el Caribe, pero dentro del Caribe y dentro de Venezuela, Dentro de Falcón, en coro, está el monumento a la bandera, que ya es como la gran exaltación al color y esa combinación de los colores de la naturaleza con los colores primarios que Miranda llevó a su bandera, lo cual le convierte en seguramente el punto del mundo donde el color alcanza su máximo esplendor.